Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hyrule Warriors. Hoy toca el día a día de Impa, así que vamos con esta misión tan interesante, donde parece que un experimento fallido de Prunia ha provocado un ataque de un guardián descontrolado. Impa se entera y decide encargarse de él. Sin nada más que decir, vamos a por ello. Vamos a una misión con un personaje que la verdad que me gusta bastante, me parece muy divertido. Y ojo, hacía tiempo que no tenía un gameplay centrándome en ella, así que vamos a ir a por todas. Vamos a ver un poquito qué tal se nos da aquí el gameplay con esta crack. Y bueno, ¿qué puedo decir? Reto número 99, señores. 300 peticiones. Esto solo hace que ir para arriba, ¿eh? O sea, vamos a full, vamos a tope. Y me lo estoy pasando en grande. Tengo ganas de ver un poquito qué retos más complicados veremos al final. Todo el mundo está hablando de que en la expansión está siendo un verdadero reto, tanto la primera como la segunda. Así que solo tengo más ganas de completar esto, de ir avanzando y ver hasta dónde llega la aventura de Link y sus amigos aquí en el canal. Así que vamos con todas y a por todos. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Impa, la verdad que ha sido un personaje que me ha gustado mucho en este juego, el moveset que tiene. Y por ello creo que puede ser una batalla bastante divertida. Así que, Prunia. Entiendo que tenemos que escoltar a Prunia, ¿no? Vale. Vale, mini guardián. Me ha dado igual, ¿no? Ha funcionado. ¡Pah! Vale, parece que hay tiempo y hay 8, ojo. Espera, espera, espera. ¡Ignición! ¡Ahí, ahí! ¡Tumba! Vale, rematamos. Los voladores son los que más peligro me dan porque realmente son los que me la pueden liar muchísimo. Vale, ya está fuera, perfecto. Vamos a por el mini guardián. ¡Oh! Ahí está. Rematamos. ¡Chupichuli! Me mola porque Prunia se ha quedado ahí en plan de bueno. Y esto no se levanta. Qué raro. Qué raro y qué sospechoso a la vez. Vamos allá. ¡Wow! Otro que cae. Ojo, aquí hay un guardián. Vamos a tirar bomba primero para el mini. Fuera. Ahí va. Vale, y ahora vamos a por los otros. Vale, ahí al fondo hay más, ¿eh? Poca broma. ¡Vamos allá con todas! ¡Sean! ¡Ahora! Ojo, está aguantando el guardián la vida, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Ahí estamos. Decidle adiós. Bueno. Pues por lo menos podemos decirlo, pero un guardián menos, señores. Madre mía. No ha costado tanto, pero a la vez digo, ojo, qué peligro. Bueno, vamos por allá, a ver. Vale, por aquí tenemos un remate más. Vale, ahí atrás hay más guardianes, por lo que veo, ¿no? Me encanta la rana, me recuerda un montón a Gamamunta de Naruto, tío. ¡Explosión! ¡Ahora! Vamos a golpearle sin parar, ¿eh? Bueno, ya hemos reventado un poquito los brazos, así que este guardián yo creo que ya está rematadísimo. ¡Ja! ¡El poder de Impa! Aquí en KTS, bros. Sí, sí, pero vamos a por el siguiente. Este ya es fuerte, ¿no? Vale. Tiene pinta de que va a aguantar, ¿eh?
Vamos allá con la serie de ataques, muy bien. Rematamos, no le vamos a reventar, obviamente, o sí. A ver. ¿Sí? ¿En serio? No. Tío, es muy raro que reventemos a este guardián así de fácil. Pero bueno, ahora está caído, vamos a poder golpearlo un poquito más, que siempre viene bien. Toma. Vale, vale. Lo tenemos congeladito, vamos a golpear. Un poquito de rayos por aquí también van bien. Y seguimos. Vale, vale, esquivamos. ¡Epa! No me ha dejado hacer ni a parabela, bro. Ahí está. Ahí está, el buen remate. Creo que aguanta un poquito más, ¿eh? Pero bueno, ahora veremos. No, ya está. ¡Wow! Pues nada, vamos a coger las buenas goodies. El cofre ya lo tenemos abierto. Hay engranajes que van a venir muy bien. Y vámonos corriendo a lo Naruto. Ojo, fijaos en los guiños a Naruto de este personaje, ¿eh? No es solo la rana de Kakashi Sensei, no. Es también el cómo corre. Vale, ahí está el día a día de Impa completado. Madre mía, el día a día de Impa. Bonito, bonito nombre para un nivel. Ojo, esta está bien, ¿eh? Buena espada. Buena arma también para el maestro Kosh. Y bueno, de nuevo, un nuevo reto completado aquí en KTS. Como podéis ver, de juegos largos va la cosa y este pues no era una excepción. Es un juego que, lo que digo, tiene mucho que hacer, mucho que entretener. Pero al final pues cuesta, ¿no?, el ir completándolo porque realmente tiene mucho, mucho contenido. Aún así, tengo que decirlo, es un juego que se disfruta de principio a fin. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, supongo que esto quizás desbloquea algo. Ahí está. Vale. Hemos desbloqueado una nueva misión que es el ataque de los guardianes. Pinta también interesante, todo sea lo que hay que decir. Y bueno, por aquí hay más cositas, ¿no? Aquí tenemos barbacoa al estilo Goron, vale. La verdad que por misiones no será, lo que digo, tenemos muchísimas disponibles y eso pues la verdad que mola bastante. Y aquí pues lo que digo, necesitamos ahora ir completando retos para conseguir las últimas cositas. Por aquí tenemos una cosa importante que es una petición, que es la prueba de Sackbone. Que está lo que yo, la dejaremos para el próximo gameplay, así que yo no me lo perdería. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad el buen like, suscribiros para estar al tanto de todas las novedades del canal. Un gran abrazo a todos y a todas, soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima.